Ha demostrado su talento en múltiples disciplinas deportivas y culturales. Se ha ganado el respeto de personajes importantes del mundo empresarial. Fue durante 30 años directora de finanzas de Los Leones del Caracas. Trabajó para el Grupo Cisneros y hoy pertenece al equipo gerencial de la revista Exclusiva. Ella es Miss, empresaria y músico. En todas las actividades se destaca por lo aguerrida y talentosa. Sus allegados aseguran que nació para el éxito y alcanza todo lo que se propone. Su carisma y elegancia atrapan miradas y atención en cada lugar en el cual hace presencia. Nina, como cariñosamente le llaman sus amigos, familiares y hoy por hoy toda Venezuela, representó a nuestro país en el Miss International 1985, convirtiéndose en la primera coterránea en traerse esa corona a casa. Reina por siempre. Esta noche nos presenta su lado más vulnerable y humano. Su sensibilidad de madre, de esposa y de venezolana que no deja de anhelar ver mejores días para nuestro país. Así comenzamos Nina Sicilia en íntimo. Gracias, Rocío. Eh, feliz de estar aquí. Feliz de estar en tu programa, feliz de formar parte de ese selecto grupo de, de personalidades que hemos tenido el, el honor de pasar por tu programa. Porque además me encanta, soy ah, adicta a él. A mí me encanta recibirte y debo decir que estás hermosa. No es por piropear a mis invitados porque no lo hago siempre, tú que lo ves lo sabrás, pero sí. estás bella y me decías justo antes de iniciar la tertulia que a veces se trata de proyectar lo que llevas adentro, ¿no? ¿Qué llevas adentro sí. hoy? Yo agradezco mucho esos cumplidos, agradezco cuando la gente me ve y me dice, wow, este, tantos años que han pasado, estás igualita. Eh, eh, las, las personas que me siguen, estas páginas de, de expertos en MICE, muchos de ellos me dicen, es increíble, está mejor que ahora, etc. Pero aunque eso, eso como halago, es, es refresca, refresca el alma, refresca todo, yo pienso que lo más importante es. Que lo que se ve por fuera es lo que uno lleva por dentro. Y yo siempre he dicho, Rocío, que yo soy una mujer feliz y afortunada. Y esa feliz, afortunada y agradecida, además. Y yo creo que esas tres cosas que, constante, que son el, lo, los pilares de mi vida, bueno, son las que yo constantemente proyecto y son las que se ven por fuera. Entonces, creo que eso es lo que también la gente ve, más que un buen maquillaje, un buen peinado, un, un buen vestido, ¿no? Eso lo ve toda Venezuela que aprendió a quererte. Eres la nina de Venezuela, pero en casa no sé si te llaman Alejandrina o el apodo viene de allí, de tu niñez, porque ese es tu nombre. Sí, real. mi nombre es Alejandrina, hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe. Eh, a mí particularmente ahora está comenzando a gustarme, pero cuando yo era más pequeñita eh, decía, bueno, ¿por qué me pusieron ese nombre? Y papá, que en paz descanse, me comentó que al poco tiempo de morir una de sus hermanas mi tía alejandrina nací yo y la verdad es que toda la vida toda la vida ha sido nina nina desde muy pequeña y, y, y ya te digo no mucha gente sabe que mi verdadero nombre es alejandrina y así te diste a conocer en un certamen de belleza que ya comentábamos llegaste allí prácticamente por accidente o por curiosidad tu sueño no era ser mí, cierto bueno realmente yo he comentado esto en algunas entrevistas pero realmente yo me inscribo en el Miss Venezuela por curiosidad, exactamente por curiosidad, porque sin querer pecar de, de falsa modestia, yo nunca me he una mujer hermosa, ni una mujer eh, despampanante, ni mucho menos, yo me arreglo y, y me veo bien, pero o, mujer hermosa por ejemplo es Irene Saez, o sea, una mujer o Rudy Rodríguez, esos rostros hermosos, yo no era así, yo era una muchacha más de universidad, pero, pero se tejían muchas conjeturas alrededor del Miss Venezuela. Y yo dije, cuncha será posible que yo me pueda inscribir? Y, y bueno, mmm, tuve un, un percance con mi novio de aquel entonces que es hoy mi esposo sí sí y terminamos y después tuve una situación de un atraco y después tuve, tuve dos o tres cosas en la vida que llegó el primero de enero y comentando con una compañera de trabajo esos primeros días de año donde uno refresca todo y hace promesas etcétera yo le dije tú estás tú estás en clases de modelaje verdad Betty del Moral no sé si me está oyendo y me dijo sí ¿cuándo vuelves tú a la academia no en dos o tres días le digo yo voy contigo porque me quiero inscribir en el Miss Venezuela y realmente me inscribí sin ninguna expectativa. Yo nunca me inscribí en El Miss Venezuela con intenciones de, ni de ser actriz, ni de ser modelo, ni de ser animadora, para nada. Yo sencillamente quería pasar por allí, bueno, como un capítulo más de, de mi vida y ver ese mundo por dentro, pues. ¿Y cómo llegaste a Osmel Sousa, al casting, en el cual te escaneó? Y hay que decirlo, te vio así como de reojo y comentó, bueno, al menos tiene buenas piernas. Al menos tiene buenas piernas y tú estás muy bien muy bien informada porque exactamente así fue. Me dieron la cita, yo me arreglé, me peiné, me maquillé, me presenté. Eh, en ese momento estaba Osmel en su mecedora, estaba el gordo Mejía, estaba en Maninaos en Paz Descanse y efectivamente me vieron, me preguntaron qué hacía, ya yo estaba trabajando, estaba en la universidad, etc. Y, y Osmel efectivamente me mandó a poner el traje de baño. Después me entero que cuando te, te mandan a poner el traje de baño es porque, Osmel, algo te ve. Ya. Porque si no, te despacha inmediatamente. Como que pasaste la primera etapa del Ese primer filtro lo pasé. Sí. Y cuando regreso al centro de la oficina, bueno, él así muy, muy Osmel, ¿no? Muy Osmel, ese Osmel tan, tan incisivo que todos conocemos, tan sincero, tan directo. Efectivamente, dijo así, me miró de arriba abajo y dijo... Bueno, inscríbela, sí, al menos tiene buenas piernas. Pero decidiste continuar y aunque me cuentas, estaba allí sobre todo por curiosidad. Uh -huh. Imagino que en el camino se fue convirtiendo en una meta más definida. ¿Sí? Quizás no el Miss Venezuela, quizás no el Miss Venezuela. Eh, yo creo que el haber llegado donde llegué fue porque yo estaba totalmente relajada. Estaba disfrutando de verdad, verdad, cada minuto, cada segundo, cada ensayo. Eh, cuando venían los breaks de comida, pues yo no tenía que irme a arreglar el cabello, no realmente estaba absolutamente relajada, Rocío. Entonces yo me iba con los técnicos a la hora de comida con ellos y nos poníamos a contar chistes. Eh, de pronto ya cuando los ensayos finales estaba el jurado ya con nosotros, entonces este, yo pedía permiso y me iba y me sentaba. Pero sin ninguna expectativa, de verdad sin ninguna expectativa de quedar en el cuadro. Nunca me molestó que, que esos cuadros que se hacían en aquella época, que llevaban el grupo de ocho o diez favoritas a bloque de armas o a cadena Capriles, y sacaban una portada de revista con estas son las ocho favoritas. A mí nunca me estresó no estar allí. No figurar. No figurar. De verdad, mi objetivo era ser parte de esas veintipocas muchachas. O sea, de verdad ya estar ahí era un éxito. Pero mí. cuando se va depurando el cuadro Ajá. de semifinalistas sí. de la noche y avanzan nombre a nombre, tú estabas entre las últimas si no eras la última. Sí, fui eh, la última en, en que me nombraron. ¿Qué pasaba en ese momento? No te miento que en el momento en que están nombrando a las finalistas no tendría yo sangre por mis venas si no estuviese deseando quedar en ese cuadro por por, por simple naturaleza humana yo decía ay. Pero bueno, con, estaban nombrando a las, a, las, a las favoritas, y nombraban favoritas, y nombraban. Y, y Carmen Victoria, recuerdo que dijo: Falta solo un nombre. ¿Quién es? Y ella pide al público que digan: ¿Quién es? ¿Quién es? A las barras, ¿no? Y yo escuché un monadas, pero al unísono. Y yo decía. Oh, por Dios, so, soy, yo. soy yo, soy yo Monaga. Y ella no esperó mucho, enlazó muy, muy buen manejo de, de emociones en televisión y dijo, mis Monagas. Y ahí sí es verdad, Rocío, que yo dije, no, se acabó esto. Ahora sí es verdad que no me lo van a creer. Y de pronto dije, claro, me lo tienen que creer porque me están viendo en televisión. <laughs> Pero de verdad, sin, sin ser, eh, sin, sin mostrar falsa modestia, para mí hasta allí fue una, un momento. Realmente fabuloso. Después sí, cuando me entero que me toca ir a Japón, porque tampoco lo tenía muy claro antes, porque no tenía expectativa, ahí sí entró Nina en, Sicilia, claro, la, la, la maquinaria. Competitiva. Sí. Sí. Bueno, ya vamos sí. a, a contar esa historia y es bonito el anecdotario que queda del Miss Venezuela, sin embargo, sí. algunas misas también han asegurado que el camino hacia esa corona es un camino de espinas. Que hay intrigas, eh, que se tejen tras bastidores toda una serie de situaciones álgidas. Si es cierto o no, si tú lo viviste sí. o no, más adelante nos cuentas. Lo puedo contar? Sí, Nina Sicilia, sí. en íntimo, es nuestra etiqueta de esta noche. Vamos a la pausa y luego. En tu época de estudiante, eras algo así como el payasito del salón. Eso dicen tus amigas de aquel tiempo. ¿Es cierto? Eso es cierto. Todavía lo soy. <coughs> a mí me parece que una de las cosas que el ser humano imprescindibles para el ser humano es el buen humor. El tener la capacidad de reírte de ti mismo, tener la capacidad de resolver una situación apremiante con un poco de humor. eso es fascinante. El que sabe manejarlo este, y el que tiene la oportunidad de, 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 de vivir del humor, el que tiene esa chispa es bendecido. Sin ir más lejos, tratando de unir tu pregunta con lo que estábamos conversando anteriormente, el, un par de días antes del Miss Venezuela, <coughs> nuestro Miss Venezuela fue el último que se hizo en el Hotel Sheraton, en Caraballeda. Wow. Y a nosotras las mises nos concentraban al menos 8 o 10 días antes en las habitaciones del Sheraton. Ahí bajábamos a ensayar, ahí se practicaban los desfiles, allí se, se practicaba el, el, el show final de televisión. Y un par de noches antes se hacía una fiesta de disfraces con las mises, con el jurado, con invitados especiales, con la prensa, etc. Eh, esa noche, por supuesto, todas las mises, días antes, pues buscando que, de qué se iban a disfrazar. Entonces, bueno, los disfraces obviamente eran de rumbera, ¿no? Sí, Todo muy con pegadito, la la con vista. la silueta. Yo me disfracé de Julio César Arrai. El maquillador del Miss Venezuela. ¿En verdad? Así como te lo digo. ¿Y qué hiciste y me para caracterizarlo? Bueno, me, me puse una chaquetota, me puse un gancho de ropa, eran los 80, las grandes hombreras, eh, una chaquetota enorme debajo de, de mi chaqueta blanca, eh, los colores. Este, y te eh, identificaron a tus compañeros. Totalmente, cuando llegaste así? me dibujé mis bigotitos, me remangué los pantalones y me puse medias de colores, o sea, tal como se vestía, porque Julio César era una referencia, no solo como estilista, sino como la moda. Este, y, cuando, y yo esperé a que estuviera el salón lleno y entré además en papel, entré actuando como Julio César. Me metí con todos los que estaban allí, los agarraba, los tocaba, me tomaba fotos. Julio César se me quedó mirando así y dijo, no puedo contigo. Y la pasamos oh, divertidísimo. Y quizás el jurado vio eso en ti, ¿no? Puede ser, eh, puede eh, ser. La espontaneidad. Y te preguntaba si en mi Venezuela había sido un camino de espinas porque... Hoy por hoy muchos rumores se tejen alrededor no solo de ese sino de cualquier concurso donde la belleza es la herramienta para obtener un título. En tu caso cómo fue la experiencia? No, en el caso mío personalmente puedo asegurar yo no tuve ningún caso, yo no tuve ninguna situación que, que lamentar. Éramos un grupo de compañeras, de amigas. Además, muy bochincheras, muy relajadas: Ivonne Baleache, eh, eh, Silvia, Rebeca Costoya, Fulvia Torre, um, Eugenia Lugo. Éramos un grupo muy, muy divertido. Tan divertido que terminó un ensayo en Venevisión en y, y de salida nos pusimos de acuerdo y fuimos a comer perro calientes en Plaza Venezuela. Eso no se hace cuando eres Eso Miss. Eso no se hace cuando eres <laughs> Miss. Eso se hace cuando tienes un país hermoso y puedes salir de noche a comer perro caliente en Plaza Venezuela, pero bueno, y lo hicimos. Iván Martínez Urbina, que era un periodista de espectáculos en aquel momento, un saludo para Iván. Este se enteró, cubrió la noticia. Eso fue un escándalo en La Quinta, pero realmente yo nunca tuve ninguna situación, recibí cariño de todas. Pienso, voy a decir algo ahora. A lo mejor es que como no era competencia, no era competencia para nadie. Eh, ¿Todas te querían. Pues sí, claro, es como la misma amistad. No fui mis amistad, pero es como la misma amistad, digo yo. No? Como no era favorita, bueno, a lo mejor este, por eso no tuve ninguna situación. Pero no la viví y tampoco la vi. ¿Eres ¿no? mujer de muchas amigas o de pocas? No, de pocas amigas. De pocas y grandes amigas que, que yo no las llamo amigas, las llamo hermanas de la vida. Porque saben, saben, saben todo. ¿Y quedará alguna del colegio <coughs> Carmelo de las Acacias? ¿Quedar alguna o quedan al menos recuerdos? Sí. ¿Era un colegio de monjas? Sí, era un colegio de monjas. Este, Sí quedan, no estamos en contacto diario, pero nosotros hemos tenido inclusive reencuentros en los que hemos estado casi 20 o 30 eh, compañeras del, del colegio. Eh, obviamente no somos las mismas niñas por fuera, pero sí somos las mismas niñas por dentro. Decimos las mismas tonterías, hacemos las mismas tonterías, eh, nos divertimos. En esas oportunidades en que nos hemos reunido, la verdad que la hemos pasado. Y aunque muy no bien. son las mismas niñas por fuera, a unas cuantas les queda el uniforme todavía. Bueno, lo comento porque dicen que a uno de esos reencuentros llegaste Cierto. con tu uniforme no, de bachiller, no, me imagino. <laughs> qué increíble. No, no llegué, teníamos como parte de la decoración. El, el jumper verde del colegio estaba allí y todas, por supuesto, bueno, uno cambia, uno engorda, uno X. Y entonces, no sé quién fue la de la idea que dijo: Ese uniforme ya no le queda a nadie, ¿cómo que no le queda a nadie? Vamos a ver si no le queda. Y me lo puse. ¿Y te quedó? Y me quedó, sí, me quedó el uniforme y me puse las medias y los zapatos y nos tomamos fotos y me quedó, me quedó el uniforme. Me imagino que tu familia en ese momento fue un pilar absolutamente fundamental porque me hablas de las amigas. Como esos seres que te dan un espaldarazo en el camino, pero por otro lado eres tremendamente familiar. De allí el liderazgo con el cual cuentan que en tu época de colegio fuiste, por ejemplo, delegada de grupo a ratos sí. o terminabas liderando los proyectos, las exposiciones. ¿Lo habrás heredado de tu padre? Eh, yo no sé de dónde viene ese liderazgo, pero sí es cierto. Es cierto, fui delegada de curso y en las gaitas era yo la que cantaba y en el. No sé, y haciendo deporte, pues era yo la capitana del equipo de voleibol, y haciendo atletismo, pues también era yo la capitana del equipo de atletismo, qué feo suena. Pero no sé, la verdad es que no sé, Rocío, de dónde nace ese liderazgo. No sé si son las ganas de, de sumar voluntades y, y hacer cosas, y que las cosas pasen. Me, me encanta hacer que las cosas pasen. Y, y a lo mejor de ahí viene, no sé. Pero ese carácter me imagino que también te ha traído enemigos. Si es cierto, no, me lo cuentas más adelante porque es tiempo de una pausa. Nina Sicilia en íntimo es nuestra etiqueta esta noche, ya seguimos. Personas eh, coetáneas, ¿no? Pienso que, su, que cuyos padres hayan sido inmigrantes, tenemos todos una historia muy similar, muy, muy similar. No creo que ninguno de esos inmigrantes, ni españoles, ni portugueses, ni italianos que vinieron en aquellos años, en los 60 eh, o antes, tienen una historia diferente. Nadie llegó aquí con casa, con carro, nadie llegó aquí colocado. Todos, te, todos los inmigrantes tienen una historia. Yo no sé si lo he dicho, pero Carlos, Mari, yo estoy segura que yo era la favorita de papá. <risa> <risa> Porque así lo siento. Me imagino que Carlos siente lo mismo y que Mari siente lo mismo, pero yo pienso que yo era la favorita. Yo tenía unas conversaciones infinitas con papá, de todo tipo. Tan es así, Rocío, que han pasado tantos años y yo muchas veces llego a la oficina o estoy en casa y tengo algún tema pendiente y digo, voy a llamar a papá a preguntarle. Y en ese momento digo, ops, no, ya no está. Nunca es demasiado tiempo el compartido sí. como para dejarlos ir. Sí. ¿Cómo fue su partida? Su partida, Dios nos dio tiempo a prepararnos porque fue un cáncer. Este, eh, nos, nos regaló dos años. De vida con él desde que le diagnosticaron la enfermedad y todas las personas que hemos tenido la mala suerte de vivir por una experiencia como esa eh, sabemos voy a decir algo que a lo mejor suena duro pero llega un punto en el que tú te conectas con Dios y dices cuando tú quieras porque los ves sufrir de una manera y sientes que bueno que ya es momento de que ellos no es justo que después de una vida tan maravillosa, este, ese, ese final físico sea tan duro. Para tu mamá, que todavía está viva, me imagino que fue Purísimo, doblemente doloroso. Doblemente doloroso porque además ellos eran llaves, pero para todo, absolutamente para todo. Papá y mamá hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Después de 60 años de casados, ellos conversaban sobre todo. Gracias a Dios, mamá es una persona sana, una persona hermosa. Mamá tiene 86 años y es una persona que yo cuando ella se arregla para salir le digo, mamá, es increíble que hasta cintura tienes. Uh -huh. No es una persona en extremo coqueta, es una persona muy sencilla, yo diría que hasta bajo perfil. Y sí. ahora que me comentas eso, regreso a tu etapa de reina, uh -huh. que además ese es un título nobiliario prácticamente sí. porque para nosotros siempre vas a ser... Nuestra reina, y, y por eso es inevitable al pasearnos por tu historia, entrar y salir de este capítulo, uh -huh. ¿no? Cuando te dicen, eres tú, te vas bastante lejos, Asia, sí. Japón. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Yo nunca entendí la envergadura de salir a representar a Venezuela. Bueno, sí, era un concurso internacional. Lo veía más como una obligación de niña formal y responsable que había que salir porque le tocaba ir al Miss International. Este, los preparativos fueron complicados, eh, bueno, Osmel dando relativo apoyo, porque no tenía ninguna expectativa de que yo fuera a ganar el Miss International, y lo digo así porque, porque Osmel lo sabe y somos amigos, y Osmel sabe que eso era así, que no había ninguna expectativa de que Venezuela, además eran 25 años que Venezuela estaba mandando Misses, Venezolanas, al Miss International y ninguna, la más cercana no había pasana. sido Miriam Lederman, que creo que había quedado primera finalista. Y aunque estabas compitiendo, pues también en ese viaje mostraste tu solidaridad. ¿Es verdad que la reina saliente te entregó la corona con unos zapatos sí. plateados que eran tuyos? No sé cómo te enteras de todo, pero es cierto, <laughs> Rocío, es cierto. Sí, yo, eh, a pesar de que estaba, estaba trabajando esa corona sigilosamente, porque hice unas cuantas cosas para para hacerme notar, porque realmente cuando llegas a un concurso internacional donde hay 50 o 60 mujeres que son espectaculares todas, las europeas miden todas un 80, tienen unos rostros perfectos, unos cabellos perfectos, bueno, pues te da un poco de impacto y te sientes así como... En, en desventaja yo dije no esto no esto aquí hay maneras de, de resolver esto y de hacer, no, y de hacerme notar por ejemplo en, en me di cuenta que detrás de escenario había un piano de cola entonces yo inocentemente un día le dije a la chaperona en el, la hora de descanso le dije ay será posible que yo pueda tocar un poquito de piano porque es que no tengo hambre ahora y tal y por supuesto rocío me fui atrás sí, y me lucí tú sabes como para llamar la atención no claro. este yo tenía eso todo eh, más o menos Fríamente calculado. O sea, cada paso de ese, de ese Miss International yo lo, lo trabajé. Y Osmel todavía no se lo creía. Vamos a ver cómo reaccionó cuando lo llamaron por teléfono sí. y le dijeron que tú habías sido la vencedora. Nina Sicilia en íntimo es nuestra etiqueta. En el momento en que viene la coronación, ella se acerca caminando hacia mí y en la toma se ve que ya está así y ella me dice algo. Y ella lo que me dice en ese momento me dice. Vengo caminando a coronarte en tus zapatos. Y yo <laughs> caí en cuenta y dije, ay, sí, qué momento, qué. A lo mejor fue cosa, algo hasta ¿no? cabalístico. ¿Sí? Y yo dejaba una pregunta al aire, tiene que ver con la reacción del zar de la belleza. Porque entiendo la historia, según me la contaron a mí, es que tu hermano Carlos, que ha estado apoyándote sí. siempre durante toda la vida, llama a tu mamá. Y tu mamá llama a Osmel. Y Osmel, que estaba como recién levantándose o algo sí. así. Le respondió, cuéntanos. Sí, es así. El, en, en, el concurso fue un domingo en la noche y por alguna razón aquí se pensaba que se iban a conocer los resultados al día siguiente, en la mañana, por esa diferencia de horas, pero obviamente los resultados se iban a conocer el domingo en la mañana. Es un concurso que Benevisión no transmitía en vivo en aquel momento. Y claro, efectivamente, mi hermano llama. De hecho, hubo confusión en mi casa porque mi hermano mm, llama, me cuenta que él llama y contesta a mi mamá y le dice: Mamá, Nina quedó de primera, Nina quedó de primera. Entonces mi mamá suelta el teléfono y le dice a mi papá, Nina quedó de primera finalista. O sea, <laughs> y entonces, claro, con la emoción y los gritos y todo, Carlos decía, Dios mío, tengo que decirle que no fue primera finalista, sino primera, primera que ganó. Hasta que finalmente le dice, primera, o sea, ganó, ganó Nina. Bueno, papá se puso a llorar, mi mamá también, etcétera, y mamá después nos cuenta cuenta que bueno ellos trancaron el teléfono y mi mamá dijo y ahora qué se hace pues cuando uno tiene una hija que gana un concurso internacional qué se hace porque ellos no eran personas del medio ni personas de farándula y un buscó un teléfono más Venezuela jamás había figurado Venezuela había figurado sí buscó, un buscó el teléfono de Osmel y dijo bueno yo voy a llamar a Osmel. era muy temprano en la mañana y llamó a Osmel. y bueno Osmel, ella le dijo soy la mamá de Nina Sicilia y te llamo para decirte que Nina ganó el Miss internacional la respuesta de Osmel fue Señora, este, ¿no cree usted que es como muy temprano para ese tipo de bromas? Oh. Y mi mamá le dijo que no era broma. Y Omel como que yo creo que estaba un poco dormido. Y Osmel inmediatamente reaccionó y se emocionó muchísimo. Y, me, y le dijo que no se preocupara, que él se encargaba. Y, y llamó, pues, se encargó de llamar a Benevisión. O sea, tengo que preguntártelo, Nina, con absoluta honestidad sí llegaron a convertirse en amigos porque pareciera que fue alguien sí. que jamás te dio ni siquiera un pequeñito voto de confianza, ni el beneficio de la duda. Sí, es su forma de ser, es su forma de ser, o sea, no es que era Nina y él no creía en Nina, o, o que era otra y en otra sí creía, Rocío, es, Osmel es así, los que conocemos a Osmel sabemos que es una persona que no anda con medias tintas, eh, él, todos sabemos también que de unos años para acá ha creado un personaje, o sea, ha, ha exacerbado un poco su personalidad. Pero para ratificarte a ti el nivel de amistad de Osmel y, y mío, nosotros íbamos, por ejemplo, eh, ya después Julio y yo casados, nos íbamos a pasar fines de semana en la playa, en el Hotel Meliá o en el Hotel Sheraton de, de Caraballeda. De pronto llegaba Semana Santa, que era una semana de asueto. ¿Qué vas a hacer? Bajamos a la playa, vamos y nos íbamos. Y no contento con eso, Rocío, estábamos muy pendientes de los oficios de Semana Santa en la iglesia de Tanaguarena. Y Osmelo y yo íbamos juntos a, las, a los oficios de Jueves Santo, a los oficios de Viernes Santo, pero nos llamaban, mira, ¿qué hora es? Sí, pendiente, nos bajamos mañana, nos vemos mañana. O sea, realmente ha había una conexión muy bonita entre, entre Osmelo y yo. Este, sí ha habido esa amistad verdadera y real, sí. Dijiste había, ¿no? Que es tiempo pretérito y eso sí. me causa cierta curiosidad. Yo creo que a lo mejor ese personaje duro que vemos es, es una fachada, a lo mejor existe un zar mucho más humano y mucho más sensible en el fondo que ha tenido que pasar por cosas muy duras. Sí. Ojalá que pudiera contarlo en íntimo sí. alguna vez. Sí. Pero bueno, eh, eh, insisto en aquello de que te escucho hablar en pasado, no sé si se quebró la amistad en algún momento. ¿O fue cierta esa noticia que trascendió hace un par de años, creo, según la cual pues, la organización Miss Venezuela estaba agotada del zar? El zar ya no estaba dando la talla y había un hombre, una sustituta. Esa serías tú. Fíjate, lo primero que te digo cuando hablo en pasado es porque bueno, las amistades hay que cultivarlas. Y, y como decía mi abuelita, el roce hace el cariño y nosotros nos hemos distanciado pero no nos hemos distanciado porque, ya, porque haya pasado algo entre nosotros sino porque cada uno tiene sus actividades yo no seguí eh, haciendo actividades que tuvieran por ejemplo como Giselle que está trabajando allí todos los días que están tienen proyectos juntos etcétera o María Calais en su momento como nunca trabajamos juntos y no seguimos cerca por eso hablo en pasado porque en aquel, aquel entonces sí nos veíamos constantemente y viajábamos y éramos jurado de concursos juntos al mismo tiempo, pero no es ninguna otra razón por la que digo el, 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 había, el había, una amistad. Uh -huh. este Tampoco creo que sea cierto el que la organización en algún momento, o esa noticia que ha salido de, de, de sustituir a Osmel, sea porque el SAR está agotado, eh, el SAR ya no da más, no, esto sí lo he dicho y lo voy a ratificar, a pesar de que uno siempre dice que no hay nadie insustituible, y nadie es insustituible en este mundo. Osmel sí, Osmel Sousa hay uno solo. Y yo no creo que Osmel, yo no creo que Osmel esté agotado ni mucho menos. Siento que esa, esa, esa noticia que ha rodado por ahí es, pienso que tiene que ver un poco más con el hecho de que yo dentro de la organización he sido, bueno, una ejecutiva que he trabajado con ellos. Como, como gerente en diferentes empresas y que probablemente a lo mejor no lo sé este se haya pensado en, en tener a alguien que dé como soporte eh, pero desde el punto de vista a lo mejor organizacional de, de, la, de, de, de la organización Miss venezuela pero no, no creo que sea eh, ni porque Osmel esté agotado, ni porque esté ya de más, ni mucho menos. Pero estas conjeturas las sacas porque en efecto te llamaron no. alguna vez para liderar en mi Venezuela. Hace muchos años, más de dos, sí. Que de hecho eh, la persona que, que conversa conmigo en aquel momento me dice que las dos opciones eran Irene Sáez o yo. Pero de eso te estoy hablando hace muchos más años atrás que hace dos años. En aquella oportunidad hubo una una propuesta formal pero yo estaba trabajando en otra empresa de la organización y al final se decidió que me quedaba donde estaba no eh, en esta oportunidad esa propuesta formal no ha llegado no ha llegado de manera formal pues no volvió a pasar no aquella vez por qué no aceptaste bueno porque se decidió de, de mutuo acuerdo que era mejor que yo me quedara en la empresa donde estaba en ¿Y aquel si momento si te hicieran esa propuesta hoy aceptarías por qué no pero no para sustituir a Osmel. Eh, pienso que además Osmel hace un trabajo eh, que no es el trabajo que, que yo haría probablemente. Eh, Osmel tiene un ojo clínico y el ojo clínico no, no se puede heredar. O sea, tú puedes entregar un cargo gerencial con unas funciones, unos objetivos, pero tú no puedes entregar un ojo clínico, tú no puedes entregar una sagacidad de ver una muchacha que a lo mejor la estás viendo ni siquiera arreglada y sabes el potencial de la muchacha, eso, eso nadie lo, 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 lo puede heredar. Eh, me encantaría, claro que sí, es, soy reina, es un mundo que amo, es un mundo que solo me ha dado satisfacciones y que si en algún momento se, se, surge esa oportunidad de manera formal, para mí sería un honor. Yo lo que pienso es que ese respeto con el que hablas del zar de la belleza, Osmel Sousa, no solamente expresa quién él es, sino quién eres tú y, y lo que tú llevas por dentro y bueno, tienes 30 años dentro sí. de la organización Cisneros, ya lo hablábamos en el corte comercial sí. así que quizás este rumor que ha cobrado fuerza y centimetraje sea una realidad en un futuro bueno. cercano, lo veremos, Nina Sicilia en íntimo, es nuestra etiqueta para que ustedes interactúen, vamos a la pausa y después más. Ahí un, un, un gran amigo eh, Eduardo Vaquero fue el que el que como que el que intermedió porque en algún momento llegaba donde estaba yo y me decía, tú sabes el flaco ese que anda por ahí, Julio, está loquito, pero loquito perdido por ti, lo cual no era cierto, pues y entonces llegaba donde está Julio, donde estaba Julio y le decía más o menos lo mismo, porque él siempre apostó a que nosotros teníamos que, que ser pareja, pues y ser novio. Entonces, iba donde estaba Julio y le diga, "Mira la flaca esa, la del cabello negro siempre me está preguntando por ti. Entonces, claro, inclusive te, recuerdo que hizo una, una salida, organizó una salida y nos dijo, no, no, sin pareja, o sea, vamos todos juntos, vamos un grupo, vamos un grupo. Y cuando llegamos al lugar, pues nada de grupos, todo el mundo iba con su pareja, con su novio en aquel momento, bueno, y la única que no tenía pareja era yo, y casualmente el único que no llevaba pareja era Julio. Entonces, bueno, inevitablemente esa noche tuvimos que estar juntos. Fue una... Un inicio maravilloso en Pasillos de la Universidad. Y me acuerdo del el íntimo que le hiciste a Viviana, que le preguntaste de su canción, y ella te decía, bueno, el éxito que tuve. Ah, ya, 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 y esos amores ¿Sí? de amigos. Bueno, fue más o menos así. Se la Fue, dedicaron. Esos, <laughs> fue, fue esos amores de amigos, ¿no? Esa, este, no porque existiera la canción en aquel momento, pero sí, fue una, un, un, chispazo. un flechazo, fue un chispazo. Hicimos una conexión total. Eh, debo confesar que nos separamos. Antes del Miss Venezuela, debo confesar también que se acercaron muchas personas a mí, eh, siendo Miss, ofreciendo muchas cosas. Este, Inclusive hay una anécdota que, que Julio conoce, llamaron a mi casa en una oportunidad de México, diciendo que había un señor en México que me había visto en televisión, que él quería casarse conmigo. Y que él me venía a buscar y que me llevaba una cosa absolutamente descabellada, descabellada ¿no? Y yo siempre pensé y dije, no, yo me quiero casar y me quiero casar con Julio, porque es una persona muy parecida a mí, porque es más o menos hijo de españoles también, no voy a tener que disimular nada con él, no voy a tener que fingir nada, vamos a poder construir juntos, o sea, lo, eh, nadie tiene más o menos que el otro que ofrecer, tenemos por ofrecernos el uno al otro. Y lo que hagamos lo vamos a construir juntos. Y yo estaba convencida que en la medida que construía juntos, bueno, eso te va dando solidez. Y así ha sido. ¿Y 30 uh -huh. años más tarde todavía hay amor? Muchísimo amor. Ay, yo creo que el amor, bueno, como, como hay muchos escritores que, 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 lo han, que lo han escrito, el amor como que va cambiando de estadio. Pues me va a matar porque no quiere que, estoy segura que no quiere que hable de él. Pero a pesar de que las personas que lo conocen de lejos piensan que es una persona muy seria, muy osca y muy, muy, muy lejana, Julio es una persona súper divertida pero en extremo divertida no tienes idea no tienes idea de lo divertido que es no tienes idea este lo, lo, las situaciones en las que hemos estado algunas veces o, o de pronto yo cansada o de pronto tengo alguna preocupación y él sale con alguna barbaridad alguna locura de esa y me saca de esa situación este, es una persona optimista le doy gracias a dios todos los días todos los días, bueno, por, haber, por haberlo encontrado, por tenerlo como mi otra mitad, que ya no es mi otra mitad, somos uno solo. Y escuchándote hablar, no hay mayor respuesta a mi pregunta. Claro sí. que sobrevive el amor. No, absolutamente. Al absolutamente. tiempo. ¿Cómo te pidió la mano? Eh, fue en casa, fue en casa una cena muy formal este, con, con mis suegros que en paz descanse mis suegros ya, ya se fueron se fueron antes de tiempo porque mi suegra también era una persona muy divertida eh, y fue, fue una cena en casa muy formal en la que bueno nosotros organizamos y claro típica cena incómoda porque pues no es que no es que había eh, una relación tan cercana entre mis papás y mis suegros y y, y lo menos que yo me imaginaba es que esa noche era una cena como para, para conversar, para hablar, y esa noche Julio me entregó el anillo, o sea, me pidió a la antigua. Tienes pues? a tus hijos que me imagino que también son otra prueba para el amor y otra forma de uh -huh. alimentarlo. Julio no está acá, tu hijo mayor. Uh -huh. Tu hija sí, porque me decías sí. que apenas tiene 13, 14, 14 años. Sí. Entonces, ¿Cómo contrapones ser mamá en ambos casos? La mamá que está acá cuidando y protegiendo y la mamá que tiene que vivir la vida de su hijo ahora desde la distancia. Eh, me siento absolutamente orgullosa, pero orgullosa con toda la connotación de la palabra. Tuvimos la suerte de que fue becado académicamente por excelencia. Eh, con, tiene un un promedio un GPA muy elevado y la universidad lo becó parcialmente eh, y, y ha seguido pues sus estudios becado y yo hoy en día que Julio está fuera esa ausencia es, es es terrible porque a pesar de que nos comunicamos en cualquier momento porque la tecnología sí lo permite como digo yo el abrazo es insustituible y, y, y el abrazo hace falta me hace falta a mí le hace falta a su papá le hace falta a su hermana eh, pero estoy absolutamente orgullosa porque cada vez que conversamos con él, él casualmente ahora está haciendo unas pasantías. Y cada vez que tenemos oportunidad de conversar con él, lo independiente, lo sereno, lo responsable. Lo importante es que los valores están allí sembrados desde ahora sí. y que ahora es que queda tiempo, ¿no? Así Para es. compartir. Y celebrar la vida, una vida que tú quieres celebrar en Venezuela, un país bonito del que me sí. hablabas y quiero cerrar con eso. Sí. Porque a lo mejor la Venezuela que tú quieres se parece mucho a la que yo quiero, pero no es sí. la que tenemos hoy. Yo sí sueño, estoy convencida de que tenemos todavía recursos, no nos queremos ir de Venezuela porque <coughs> siento que en algún momento cedimos espacios por inocentes, cedimos espacios porque confiábamos en ellos, cedimos espacios cuando aquella Asamblea Nacional en la que hicimos un un tema de abstención les dejamos el camino libre este, cedimos espacios cuando PdVsa por ejemplo que nosotros inocentemente dijimos bueno vamos a presionar a ver si esta gente reacciona y entiende que el tema de la meritocracia es fundamental en en PdVsa y en cualquier institución y lo que hicimos fue ponerles el camino llano para para, para que ellos tomaran posesión entonces no quiero que pase lo mismo con el país no me voy porque no no no, no no tienen derecho a que les dejemos el país. Este país es nuestro. Y es nuestro bonito. Este país es nuestro y es nuestro como todos lo soñamos. Pero ese país del que tú hablas, el posible, la Venezuela de reencuentro, la bonita, la de progreso, yo creo que está a la vuelta de la esquina y te agradezco que esta noche nos hayas permitido verla y disfrutarla a través de tus palabras nina ha sido más que agradable para mí tenerte por acá un rato sí. que se hizo corto realmente eres una reina en toda la amplitud de la sí. palabra un gran ser humano a quien pueden continuar escribiéndole con el hashtag nina sicilia en íntimo y por supuesto que nosotros nos tenemos que ir con la promesa de que el próximo domingo estamos de vuelta con más sin embargo mi equipo de producción ha querido sorprenderte con algo quizás Aparatoso, y vamos a ver si ahora sí damos chance para que lo traigan al estudio, porque bueno, todos esos años estudiando piano, que además eres una gran oh, cantante. no, gran cantante no, soy muy afinada, pero uh -huh. Pero pero no, 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 si uh -huh. contemplaste la música música vez vez para para carrera definitiva no, si yo hubiese tenido una buena voz pero cuando te digo buena voz es a lo a lo el gatañón, o una buena uh -huh. voz, no, 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 Sí, probablemente yo hubiese podido ser, hubiese podido, no, me hubiese pensado la posibilidad de hacer carrera como cantante. Tú dices ¿Qué? que quizás no tuviste la voz que te hubiese gustado, pero Venezuela merece escuchar la voz que tienes, que yo sé que es bastante linda. No puede ser, Rocío, no puede ser que ustedes se hayan atrevido a esto, pero además. Como te lo estaba diciendo, tuviste a Viviana, que es cantante, y no la pusiste a cantar, me vas a poner a mí a tocar y a cantar. Yo creo que hay mucha expectativa no, con que tú cantes. De verdad niña. que te, quiero felicitar a tus niñas de producción. Muy tremendas tus niñas de producción. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta el reverdece, el chisto florece, y las soga se revienta. Conmigo caballo le dan sabana, y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene marvascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.